Buenas noches. Comenzamos mesa de redacción y lo hacemos hablando de los presupuestos municipales para el próximo año. Hoy ha sido aprobado el proyecto en la Comisión de Economía y Hacienda después de que ayer Junta, Izquierda Unida y el PSOE llegaran a un acuerdo in extremis. Analizaremos con nuestros invitados las condiciones de este acuerdo y hablaremos también de otros presupuestos, los del Gobierno de Aragón. El viernes se escenificó ese acuerdo entre la presidenta Rudy y José Ángel Biel después de una tensa negociación. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, María? Buenas noches. Jesús Morte, empresario. Jesús, buenas noches. Buenas noches, María. Y Carmelo Asensio, concejal de Chunta en el Ayuntamiento. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches. Bueno, antes de comenzar este debate, sí que me gustaría empezar por Jesús, porque hoy es el primer día, Jesús, que vienes a este debate como empresario, como presidente de CREA, después de ese relevo, ¿no?, que habéis hecho. ¿Qué tal ha ido ese cese de poderes, digamos? Pues quizás sería bueno decir que yo, como presidente de la CREA, me encontraba muy a gusto en este programa y con mis amigos, los contertulios, y me siento exactamente de a gusto siendo empresario normal y corriente. Pero sobre mi cese por el final del mandato que estaba establecido, quiero decir que para mí ha sido una experiencia única e irrepetible. Porque claro, si lo dejas solo en única, parece que uno quiere. No, es única e irrepetible. ¿Y qué he tratado estos 3 o 4 días después de haber pasado 2 jornadas de un poco de melancolía? De establecer mi propio juicio de valor respecto a cómo he hecho las cosas. No el resultado de las mismas, sino cómo he hecho yo las cosas, ¿no? Y tengo que decir que mi balance es que yo he hecho lo que mejor que he sabido y he podido. Y he tenido versiones de mi labor de todos los tipos. Ha habido quien ha pensado que no hemos hecho nada y ha habido quien ha pensado que hemos hecho muy por encima incluso de lo que yo creo que hemos hecho. En definitiva, estoy encantado de estar aquí como empresario. He dejado de ser presidente de la CREA, pero que duda cabe que 8 años y medio de trabajo al frente de la Confederación de Empresarios de Aragón dejan huella, y a mí me han dejado huella, pero positiva. Bueno, nosotros encantados también, Jesús, de que sigas con nosotros. Ahora sí que vamos a comenzar ya el debate. Vamos a hablar de los presupuestos municipales. Hoy se ha aprobado en esta Comisión de Economía y Hacienda el proyecto. En el pleno del próximo viernes se debatirá, se presentará para su aprobación inicial, después de que ayer domingo se aprobase, se llegase a un acuerdo
llegar y que, bueno, finalmente se produjo, como decimos ayer, Carmelo estuvo en él, nos va a contar un poquito cómo fue ese pacto y qué, en qué condiciones ha sido también. Pues sí, María, ha sido una negociación intensa y prolongada justo prácticamente hasta el último minuto. Hoy por la mañana teníamos Comisión de Economía y Hacienda y ayer domingo pues estábamos cerrando los últimos flecos. Yo creo que lo más importante es que al final ha sido posible un acuerdo, ha sido un acuerdo además por la izquierda, entre otras cosas porque muy pocas combinaciones había más, pero yo creo que era muy importante llegar a 31 de diciembre de este año con un presupuesto municipal aprobado. Entre otras cosas porque primero tenemos una reforma local en ciernes que va a aprobar dentro de muy poquito el gobierno español y va a cambiar radicalmente el municipalismo tal cual lo hemos conocido hasta la fecha. Seguramente este va a ser el último presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza tal cual lo hemos conocido en los últimos años. A partir de enero seguramente muchas competencias que hasta ahora han sido del Ayuntamiento de Zaragoza cambiarán de manos. Y lo que es peor, se pueden quedar en el camino, porque no se delimita de forma muy clara en ese proyecto de reforma local qué pasará con ellas. Y estamos hablando de cosas muy importantes, de políticas activas de empleo, donde la ciudad de Zaragoza tiene una trayectoria muy interesante con sus centros sociolaborales y sus instrumentos que tienen políticas de empleo. Estamos hablando de educación, estamos hablando de acción social, que es una cuestión muy sensible en estos momentos, y por lo tanto yo creo que era muy importante tener un presupuesto cerrado a 31 de diciembre. Y por otro lado, yo creo que también es muy importante por el contexto económico. Yo creo que la crisis, a pesar de que dicen que vamos tocando suelo, sigue ahí. Para miles de zaragozanos siguen ahí. Miles de zaragozanos que han perdido su empleo. Que ya estamos hablando de personas que están sin ningún ingreso en su hogar, en su familia, parados de larga duración. Y yo creo que desde el Ayuntamiento de Zaragoza hay que apuntarla, y yo creo que eso es lo que hemos hecho, y eso es lo más importante también de este presupuesto, hay que apuntalar las políticas sociales y profundizar en ellas. Yo creo que también hay pues proyectos muy, muy interesantes dentro del presupuesto municipal que esta mañana se ha aprobado, como es el plan de empleo social, como una serie de medidas que van dirigidas precisamente a la creación de empleo y sobre todo de esos colectivos que empiezan a ser ya muy preocupantes, como parados de larga duración y personas que están en situación de riesgo de exclusión social. Y yo creo que es una apuesta muy decidida también por las políticas sociales, por intentar situar a las personas y los problemas de los zaragozanos en el centro de la acción política. Yo creo que es lo más importante. Luego, evidentemente, pues entre las tres fuerzas políticas que hemos llegado al acuerdo, PSOE, Izquierda Unida y Junta Aragonesista, ha habido los matices y ha habido algunas cuestiones en las que todo el mundo pues ha dejado pelos en la cartera, en la negociación, pero yo creo que en definitiva
hemos llegado a un acuerdo presupuestario que garantiza las políticas de empleo, las políticas sociales y los servicios fundamentales para la ciudadanía. Bueno, ha habido condiciones en ese acuerdo, entre ellas se han suprimido las dietas de los concejales por asistir a las sociedades públicas municipales y también se detraen los 200.000 euros de esa partida que estaba destinada al pago de la deuda. Bueno, Juanjo, ¿qué te parecen esas concesiones? Finalmente, ¿cómo ha quedado ese pacto? No, yo no hablaría de concesiones y desde luego las tripas del acuerdo presupuestario las puede explicar, las ha explicado mejor Carmelo, ya que ha participado en ellas. Yo quisiera señalar un par de aspectos. En un momento en que falta gasto público, gasto público entendido que todo gasto público, yo creo que todo, la mayor parte del gasto como mínimo, es inversión para una ciudad. En un momento de falta de gasto público, el aprobar un presupuesto en tiempo y forma es importante. Luego hablaremos de otra administración que podría haberlo hecho porque tiene una mayoría suficiente, no lo ha hecho. Perder unos días, unas semanas, unos meses sin aprobar un presupuesto ya es una mala noticia cuando hace falta gasto público. En segundo lugar, el presupuesto, por los criterios que conozco, el presupuesto municipal marca un impulso a la actividad económica, pero también a la actividad social y a la actividad ciudadana. Zaragoza sigue necesitando actividad, ya que otras administraciones, desde luego no el gobierno de Aragón, desde luego no el gobierno de España, no está impulsando la actividad económica, social y ciudadana en conjunto que Zaragoza requiere. Yo creo que este acuerdo va en esa línea. Y hay que señalar que ha cumplido tiempo y forma cuando el Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra en la intemperie. Y así lo ha señalado sin darse cuenta el portavoz de la oposición cuando ha marcado los déficits de este presupuesto. Porque dice que no hay dinero suficiente para cumplir todos los gastos. Sí. Y lo dice alguien que representa al Partido Popular. Lo dice alguien que desde el gobierno central está colapsando la actividad de los ayuntamientos. Lo dice alguien que desde el gobierno de Aragón no está ayudando con convenios y con ayudas a la ciudad de Zaragoza. A mí me sorprende que la mayor crítica que el Partido Popular puede encontrar a los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza es que no tienen dinero suficiente para cubrir las necesidades de la ciudad. Claro que lo sabemos. Lo sabe el Ayuntamiento y lo saben los ciudadanos. Por eso, en este momento de intemperie y la foto que aparecía en el Heraldo de Carmelo y todos los demás pasando frío para el negocio el sábado, el domingo por la tarde, yo creo que es una metáfora de esa intemperie presupuestaria con la que el ayuntamiento
tiene que hacer frente a sus gastos y a las necesidades de la ciudad. Jesús. Vamos a ver, yo, Juan Carlos y Carmelo pertenecen precisamente a los dos de los tres partidos políticos a los que han llegado a un acuerdo, y está claro que desde la versión política son más conocedores que yo del tema, ¿no? Pero ahora, así como un ciudadano normal y un representante de base de la sociedad civil, ya no estoy en la altura. Lo que quiero decir es que los ciudadanos tenemos que dar cuenta que un pacto de gobierno es un pacto de gobierno, y que para las grandes decisiones de los partidos que apoyan al gobierno tienen que estar de acuerdo, porque si no es prácticamente imposible que ese pacto de gobierno exista. Además, se dice que la ley de presupuesto, los presupuestos de los municipios, de las diputaciones, de las comunidades autónomas, es quizá la ley más importante de todas las que se puedan verificar en el seno de esas instituciones, ¿no? Si juntamos todo eso junto, en tanto en cuanto los tres partidos que apoyan al gobierno de Zaragoza no hubieran estado de acuerdo, no podría haber presupuesto. A mí eso me parece de lo más natural del mundo. Afortunadamente, para ellos, para nosotros, para los ciudadanos, para todo el mundo, han llegado a un acuerdo. Y además yo creo que han llegado a un acuerdo perfectamente comprensible por los ciudadanos. Yo no creo que haya nadie que se muestre contrario a las grandes cifras y las grandes inversiones en gasto que han hecho como consecuencia de la aprobación del presupuesto. Dicho esto, solamente hay un pequeño matiz que yo tengo un poco de respeto, que es la creación de empleo. La creación de empleo público con carácter eterno me preocupa. La creación de espacio público para atender necesidades sociales, dadas las circunstancias actuales que se mueve la economía, nuestro desarrollo económico, me preocupa menos, ¿no? A mí me gustaría que todas esas diferencias en menos que van a tener como consecuencia de la nueva régimen local y tal, precisamente los más marginados, pudiéramos atenderles en sus necesidades, bien con el presupuesto del municipio, bien con el presupuesto de la comunidad autónoma, con cualquier presupuesto. Yo me parece que dije aquí, y lo voy a repetir como ejemplo, ¿cómo es posible que en esta comunidad autónoma de Aragón se necesiten ganar más de 6.000 euros de 4 miembros de familia para tener acceso a las becas de comedor? Eso es imposible. Eso no puede permitir el municipio, ni lo podemos permitir los ciudadanos, ni lo puede permitir ninguna institución que se precie. Luego, si todos estos matices de atención social
se han arreglado y se han combinado en ese acuerdo que habéis hecho los tres partidos, a mí me parece bastante correcto. Hablemos también de esas premisas, de esas tripas que decía Juanjo, lo de la supresión de dietas y también esa reducción de la partida de pago de los intereses de la deuda. Sí, hombre, hay cuestiones novedosas. Es verdad que el presupuesto estuvo muy condicionado y tuvo que decirlo porque es verdad que desde Junta Aragonesista forzamos la máquina por una cosa que es muy importante y que ha comentado también Jesús ahora, que era el mantenimiento del empleo. Uno de los puntales de que Junta Aragonesista apoyase la investidura del alcalde de Belloc era el mantenimiento del empleo, tanto directo del Ayuntamiento de Zaragoza como indirecto. Por eso forzamos la máquina y pusimos como condición un compromiso de recolocación de los 125 despedidos de forma forzosa del transporte urbano para empezar a negociar y si el equipo de gobierno quería contar con nuestro apoyo. Afortunadamente, hoy se han levantado los paros que había y el comité de empresa y dirección de la empresa están negociando el tiempo y las condiciones de recolocación de estas 125 personas despedidas. Esto para nosotros es muy importante, clave. Y en segundo lugar, es muy importante que de este presupuesto, que son 672 millones de euros, más de 125 millones, o sea, prácticamente el 20% del presupuesto va dirigido a políticas de empleo y políticas sociales. De las grandes ciudades españolas, ninguna dedica tanto porcentaje de su presupuesto municipal a las políticas sociales. Y luego hay aspectos que pueden ser muy simbólicos, porque es verdad que las dietas que cobramos, o cobraban, mejor dicho, los concejales, porque empezaban a dejar de cobrarlos, pero que lo antes posible, para asistir a los consejos de administración, se eliminasen. Los tres concejales de Junta Aragonesista son los únicos que no cobrábamos dietas. ¿Por qué? Porque renunciamos a ello ya. Y esto hace un año y medio. Dimos tiempo a que se llegase a un acuerdo en la Junta de Portavoces. No se ha llegado a un acuerdo, hemos presentado una enmienda y agradecemos el apoyo que hemos tenido, como no esperábamos que fuese de otra manera, por parte de Izquierda Unida y del Partido Socialista. El Partido Popular, por cierto, los análisis de la reducción del gasto público y de la austeridad han votado en contra de eliminar las dietas de los concejales. Ellos sabrán, como hicieron también en las Cortes de Aragón. Pero esto, que puede parecer insignificante desde el punto de vista económico, porque son 350.000 euros en dietas, es muy importante desde el punto de vista simbólico. Y es que las personas que estamos en política, los concejales, tenemos que dar ejemplo. Y cuando el presupuesto en algunas áreas del ayuntamiento están tocando hueso, porque las estrecheces presupuestarias son las que son, era
injustificable desde el punto de vista político y social que un concejal se levantase 300 euros por asistir a un consejo de administración que escasamente dura 15, 20 minutos, media hora en el mejor de los casos. ¿De acuerdo? Dentro de su jornada de trabajo y en el mismo ayuntamiento. Por lo tanto, la mejor forma de predicar con el ejemplo es tomar decisiones de este tipo y celebramos desde el Xunta Aragonesista que se dé este ejemplo y que por fin hayamos decidido dejar de percibir unas dietas que se pueden destinar a otros usos mucho más interesantes, como lo vamos a dedicar de ayudas, por ejemplo, al alquiler para jóvenes de menos de 30 años u otros programas y partidas sociales también que se desarrollan desde las distintas sociedades municipales. El Partido Popular ha pedido también que se eliminen los complementos a los concejales por ser presidentes de juntas de distrito. Que lo presenté como enmienda. Bueno, lo han hecho. Sí, bueno, el partido. No, sí, por eso que yo diría que tú decías que al Partido Popular no le interesa mandar los presupuestos, no tiene capacidad de trabajo, sería meterse en una lógica que no le interesa en absoluto. Prefiere descalificar globalmente los presupuestos sin despiezarlos y ver qué es posible. Ahora bien, pareciéndome satisfactoria esa enmienda o ese acuerdo sobre la supresión de dietas, sería triste que la discusión de los presupuestos o la negociación se hubiera basado exclusivamente o fundamentalmente en esa cuestión que hace visible determinadas políticas, pero solo es eso, solamente sí. Las hace visibles. Estamos hablando de 350.000 euros en un presupuesto de 670 millones de euros. Me interesa mucho más destacar que ese acuerdo político, esa capacidad de hacer, de llevar adelante políticas de actividad sin romper el techo presupuestario, que más quisiéramos que poder romper el techo presupuestario como una conversación de tresillo entre Luisa Fernanda Rudi y Biel, lo han podido romper. Hace visible que es posible otra política. Es decir, que la política de resignación, de decepción, de todas las políticas son iguales, todos los partidos hacen lo mismo, no es cierto. Si realmente se quiere, si realmente se negocia, si realmente se discute, es posible marcar políticas que evidentemente saneen las finanzas municipales, que es imprescindible, mantengan un criterio de contención de gasto, que en este momento es inevitable, pero al mismo tiempo marcando salidas ciudadanas a la crisis. Jesús, yo quizá para terminar, yo sigo hace muchos años una máxima que viene reflejada en un refrán.
que las palabras convencen y los ejemplos arrastran. Gestos como los que se han visto en la aprobación de este presupuesto, me parece que la ciudadanía le dice algo. Y, por ejemplo, le dice algo como que por fin nuestros políticos se han dado cuenta que la situación que están pasando los ciudadanos tan mala necesita de referentes. De referentes en tono de gesto, en tono de ejemplo, independientemente de las cantidades, que las cantidades son las que son, si además se usan para mejores destinos, pues yo en realidad es que estoy bastante conforme con el acuerdo en que han llegado los tres partidos políticos que mantiene el gobierno de Zaragoza. Es que si eso no se sabe, va a ser complicado, ¿eh? Bueno, estaremos pendientes porque este viernes se presentará en el pleno municipal de Zaragoza. Vamos a seguir hablando de presupuestos, en este caso de los presupuestos autonómicos. La semana pasada se escenificó, perdón, ese acuerdo entre la presidenta Rudy y José Ángel Biel sobre esos presupuestos. Finalmente Biel cedió ese 1% que demandaba en ese intento de negociación y tendrá un 0,3% para fondos de desarrollo rural y también para la conexión de plaza con la Nacional 2. Bueno, ¿qué os ha parecido este acuerdo y también el presupuesto, cómo queda finalmente, Juanjo? Nos podemos remontar hace 4 semanas que, sí, que con Carmelo ya hablábamos. He perdido la apuesta. Que no serían los 90 días. No, del Partido Aragonés hacia el
Pasa que el Partido Aragonés tenía que escenificar algún tipo de discrepancia para contentar a parte de su electorado, porque dice, ¿qué hacéis vosotros en el gobierno de Aragón cuando están creciendo otros partidos más a la izquierda, más al centro, más a la derecha? Y al Partido Aragonés ni se le ve, ni se le espera, y únicamente es sigue los acuerdos nacionales del Partido Popular. Carmen. Sí, la verdad que la comparación, reconozco que la apuesta la habría perdido, porque yo pensaba que el sainete, la puesta en escena a la que ya nos han habituado tanto el Partido Popular como el Partido Aragonés regionalista, pues se iba pues, a prolongar un poquito más de tiempo, ¿no? La comparación es interesante. ¿Cómo se negocian los presupuestos en el Ayuntamiento de Zaragoza y por tres partidos de la izquierda que con un presupuesto con muchas restricciones, sin capacidad de acometer inversiones nuevas, nos devanamos la cabeza por intentar priorizar lo que son las políticas sociales y las políticas de empleo a lo que se ha estado negociando entre la señora Rudy y el señor Biel, ¿no? ¿Qué hay de lo mío y cuál es mi porción de la tarta? Yo creo que se podría resumir muy bien con el titular que aparecía, creo recordar que ayer en el Heraldo Aragón, de que el señor Biel se conforma con tan solo el 0,3%, no el presupuesto. Esto evidentemente no es el 3% famoso que llegó a decir en su día el señor Maragall cuando era presidente de la Generalitat, ¿no?, en el Parlamento catalán, pero dice bastante a las claras cuál es el planteamiento político del PAR a la hora de negociar algo tan importante como es el presupuesto de la comunidad autónoma. Y luego también habla también muy claramente de cuáles son las prioridades de un partido que se ha acostumbrado a vivir de la política y a medrar del poder, y desde luego sigue poniendo un precio a su participación en política. Jesús, ¿cómo usted se acuerda? A ver, yo, que ya sabéis que he sido siempre muy respetuoso con el mandato de la sociedad en su conjunto. Y es curioso que los zaragozanos en las últimas elecciones municipales decidieron mayoritariamente que nos gobernara, aunque en principio hubo muchas dudas, una coalición de partidos de izquierda. Absoluto respeto hacia lo que han pensado los ciudadanos, no faltaba más. Y le dijeron al Partido Popular que se iba a quedar cerca, pero se iba a quedar en la oposición. A partir de ahí, el mismo argumento que he usado para cuando he hablado de la aprobación de los presupuestos municipales, ¿no? Es una coalición de dos partidos de centro-derecha, o de derecha y centro-derecha, o de derecha, bueno, de la derecha, que vienen a representar un poco el mismo
Zaragoza, ¿no? Y entonces han tomado la decisión, mal o bien, en aprobar unos presupuestos, hombre, que con carácter general, yo tengo que decir que no está mal, a última hora el plan impulso va a suponer un beneficio sobre todo para el empleo, creo que se va a conseguir que tengan empleo aproximadamente 10.000 ciudadanos, que no está mal, tenemos 130.000, no podría ser mejor, ¿no? Y en definitiva, si aquellos aspectos sociales que tenía que atender la Diputación General los va a atender ahora a los municipios gracias a los presupuestos que habéis aprobado, por ejemplo en el Zaragoza, que es el más importante, el 50% de la ciudad. Bueno, pues lo que tenemos que esperar a ver cómo beneficia o perjudica la nueva ley local y en función de eso ir preparándonos para hacer una negociación quizá más amplia, más intensa y más extensiva a partir de octubre del año que viene. Bueno, lo que vamos conociendo más de estos presupuestos, como decía Jesús, 500 millones para la creación de empleos se va a destinar, también contempla deducciones fiscales por seguros médicos a pensionistas de más de 70 años y por nacimiento en zonas rurales. Esto es lo que vamos sabiendo también, que el 60% se destinará a gasto social. Sí, y es el Partido Popular quien está presumiendo de que ha contenido el ímpetu gastador del Partido Aragonés y ha salido manteniendo el gasto social. Hombre, un gasto social que lo sitúa ya en el suelo absoluto del gasto social. Es la comunidad autónoma, si no la primera, está entre las tres primeras que más ha caído porcentualmente el gasto social en los últimos años, en primer lugar. En segundo lugar, creación de empleo, nuevo plan impulso, pero ya el actual plan impulso no lleva un cierto retraso. ¿Qué parte del plan impulso aprobado en este ejercicio se ha ejecutado? ¿El crédito está llegando a los empresarios? ¿Cuánto empleo se ha creado en los 3-4 meses que lleva ya el plan impulso actual? Es decir, tenemos un gobierno que está echándose muy hacia atrás para coger impulso. Está cogiendo impulso, pero no llega realmente ni a impulsarse ni a impulsar a la sociedad zaragonesa, ¿no? Por lo tanto, como tú decías antes, el ejemplo arrastra. Lo malo es que el ejemplo de estos dos años de ejercicio de gobierno a mí no me hace ser optimista. No nos queda tiempo, Carmelo. Una última idea y Jesús para terminar. Sí, en gasto social desde el gobierno aragonés. ¿Y dónde están los 475 millones de euros que faltan con relación al presupuesto que había cuando el PP y el PAR empezaron a gobernar en la DGA? ¿Qué es lo que ha quedado el presupuesto de la comunidad autónoma?
áreas tan sensibles que creo recordar que todavía son sociales, como la sanidad, la educación, el I+D+I y otras cuestiones. Habrá que ver el entresijo de esas cuentas y desde luego habrá que ver también qué pasa con ese plan de impulso, porque se puso en marcha prácticamente a finales del verano y hay muchas partidas que va a ser imposible de aplicar. Y cuidado con algunos datos, no lo digo por ti Jesús, sino por algunos que son muy habilidosos, porque están teniendo en cuenta la creación de puestos de trabajo y esas ayudas para el fomento de la contratación estable del último año completo, es decir, puestos de trabajo que ya están creados fuera de los estímulos que se acaban de aprobar. Por lo pronto, bienvenido, pero vamos a ver si definimos bien claramente qué estrategia de desarrollo económico queremos para Aragón, qué sectores podemos considerar como emergentes, donde tenemos cierta especialización y puede haber cierta capacidad de actividad económica y por lo tanto de creación de empleo, y eso es lo que se echa en falta por parte del gobierno aragonés. Una estrategia clara y decidida que dé contenido evidentemente a ese paquete económico de medidas. La impresión que yo tengo con carácter general es que todas las instituciones se han tenido que apretar el cinturón y ha bajado mucho. En el Ayuntamiento de Zaragoza hemos pasado de 700 y pico millones a 600 y pico millones. En la Diputación General de 5.050 a 4.700. Pues toda esa diferencia, lo único que pido es que no vaya a perjudicar a los que ya están más perjudicados. Es lo único que pido. Bueno, iremos hablando más cuando vayamos sabiendo también más cosas sobre este presupuesto. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos.